Concejal, bienvenido a este espacio. Le saluda Daniela Ruiz y Estefanía Santillán. Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Daniela, estimada Estefanía, y por supuesto un saludo gigante a todos quienes escuchan la radio municipal a las órdenes y encantado de estar en su programa. Concejal, ya desde el seno del Consejo varios ediles se habían pronunciado esta semana en este rechazo profundo a este nuevo acto de vandalización en el Metro de Quito. Pero es importante también recordar a la ciudadanía qué implica esta ordenanza que está vigente en el Distrito Metropolitano de Quito y que sanciona a quienes hacen mal uso de este medio de transporte. Así es, y algunos elementos creo que es importante mencionarlo, ¿no? Lo primero, este ya es el tercer atentado, digamos, de estas características en el que personas pretenden, como en el primer atentado, como en la primera ocasión sí lo lograron, el tratar de vandalizar al metro haciendo grafitis en el mismo, ¿no? Entendemos que esto también tiene que ver con una malhadada, y lo tengo que decir así, campaña en la que se crean estos retos, entendemos que también proviene hasta de una comunidad internacional de personas que realmente sin oficio, lo único que tratan es de vandalizar los metros de alrededor del mundo, ¿no? Entonces entendemos que proviene de esta comunidad, lo cual lo primero rechazamos enfáticamente. Ya lo hicimos cuando tuvimos el primer acontecimiento y lo hemos hecho las veces que han tratado de realizarlo. Y decirles ahí que justamente por eso es que se emitió el reglamento de uso del Metro de Quito. Un reglamento de uso que tipifica claramente cuáles son las normas que se debe seguir cuando los pasajeros están dentro del metro utilizando no solamente los vagones como tal, sino desde que uno ingresa a través de las estaciones. Y lo hicimos de tal manera que nos permitió tipificar en tipos de sanciones, las cuales también están determinadas con sanciones pecuniarias, en este caso con multas económicas, que van dependiendo del grado de la falta que se cometa. Adicional a esto que también hay algunas faltas que son muy graves, las cuales no solamente tienen sanción pecuniaria, sino que también están tipificadas en el COIP, ya que recordemos que al ser un servicio público, el vandalismo de los mismos o el tratar de vandalizar los mismos puede perjudicar en el funcionamiento y al paralizar un servicio público, esto también se tipifica ya de manera penal. Y recordarle también, digamos, esto creo que hay que hacer conciencia ciudadana, ¿no? El metro es de todos, es una inversión de quiteñas, de quiteños, de ecuatorianos, de ecuatorianas, una inversión que la estamos pagando, la estamos comenzando a pagar, que son recursos de todos. Se ha invertido más de 2.000 millones de dólares. Lastimosamente la obra tuvo un retraso desde su construcción, desde que se terminó la construcción, de 5 años. Esta administración, liderada por el alcalde Pablo Muñoz, fue quien la puso en marcha al servicio de ciudadanas y ciudadanos. Entonces ya también tenemos que nosotros siempre hacer esta gran reflexión sobre la responsabilidad de que ese servicio sea cuidado por todas y por todos para que tengamos así metro para largo, y así que las futuras generaciones también se beneficien de este, que es el sistema más moderno de movilización en el país. Concejal, usted, ¿qué cree que hace falta para que la ciudadanía se pueda apropiar de esta cultura metro y que pueda cuidar de este nuevo servicio de transporte que tenemos en la capital y no dejarse llevar por estos famosos retos que se tienen a través de las redes sociales? En estas dos ocasiones que se ha vandalizado el Metro de Quito han sido por estos famosos retos. ¿Qué es lo que se debería hacer, tomando en cuenta que estamos hablando ahorita de que hay estas sanciones? La ciudadanía sabe que ya hay este manual, sabe que puede ser sancionado, hay cámaras, hay incluso policía que está alrededor de cada una de las estaciones del Metro de Quito, pero a pesar de aquello, continúan con este tipo de inconvenientes. ¿Qué se debería hacer para reducir este tipo de incidentes? Bueno, lo primero mencionarles, ¿no? Como tú también ya lo decías, tenemos nosotros todo un sistema de vigilancia, ¿no? Un sistema de vigilancia que esperamos que sea justamente algo que desincentive, que sea justamente algo, una defensa en contra de quienes quieren o pretenden realizar estos actos de vandalismo, ¿no? Hemos realizado todos los mecanismos para desincentivar el que se realicen estos tipos de hechos, que a veces yo te digo por novelería o por tratar de justamente infringir algún tema tipificado en la ley, se tratan de realizar por ciertos grupos o por ciertas personas
que realmente no cuidan un patrimonio público. Tenemos cámaras, cientos de cámaras que están no solamente en los vagones, sino que también están en las paradas. Tenemos una policía en un acuerdo que lo consiguió nuestro alcalde Pavel Muñoz con la Policía Nacional. Tenemos una policía, una unidad de policía de Metro de Quito, es decir, agentes que están destinados solamente al cuidado de este importante medio de transporte de nuestra ciudad capital y que también, digamos, tienen en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control, en coordinación con la empresa de seguridad privada que también brinda apoyo en el Metro de Quito. Es decir, tenemos algunos frentes donde están cubiertos justamente para desincentivar también el que se realicen este tipo de actos. Pero nada vamos a lograr si no hacemos que la ciudadanía se apropie de esto que es patrimonio de todas y de todos. Esto que nos cuesta a todas y todos debe ser cuidado a sí mismo por todos. Y eso es algo que hacemos siempre hincapié cuando tenemos este tipo de acontecimientos, que los vamos a hacer necesario, lo vamos a hacer las veces que sean necesarios hasta lograr que la ciudadanía misma sea la que denuncie. Mira que en muchos de los casos la ciudadanía misma es quien reprende estos actos, quien reprime estos actos, quien menciona, quien denuncia estos actos a nuestros distintos cuerpos que se encuentran cuidando el Metro de Quito, y es así como los logramos aprender. No solamente en estos casos en los que se trata de grafitear los vagones, sino también en algunos casos donde hemos encontrado personas que tratan de transportar en el Metro de Quito armas blancas o temas que están por fuera de lo que se ha tipificado en las distintas normas de buen uso y de buena convivencia dentro del Metro de Quito. Que José eso es la Eduardo. cultura Metro, ¿no? El permitir que la ciudadanía sea la primera barrera y el primer defensor de lo que es una obra que nos pertenece a toda la ciudad capital. Concejal, ¿se tiene conocimiento de si ya existió sanción en este último caso a la persona que causó este acto vandálico en el Metro de Quito? Bueno, están en la etapa de hacer la tipificación. Se levantaron ya todos los elementos para poder realizar, después de la tipificación, la sanción correspondiente. Y en eso, decirles del cuerpo edilicio, concejalas y concejales de la ciudad capital, estamos siendo muy, muy rigurosos para hacer el seguimiento para que todas las personas que infrinjan, cualquiera sea de las tipificaciones, de las sanciones determinadas en la ordenanza, sean también hechas de manera adecuada. Porque tenemos que ser ejemplificadores, tenemos en este caso sí que ser muy rígidos y debemos ser muy enfáticos y frontales en contra de estas personas que dañan el patrimonio de nuestra ciudad capital, que dañan justamente toda esa gran inversión y gran esfuerzo que hacemos, no solo como municipio de Quito, sino como quiteñas y quiteños por tener este medio de transporte de primer mundo. Concejal, entendemos que existen estas faltas leves, estas faltas más graves. ¿En alguna de estas circunstancias está también, se puede prever, digamos, el trabajo comunitario más allá de la sanción económica? Sí, existe justamente un articulado que fue incorporado dentro del debate en donde sí hay ciertas sanciones en donde a petición del usuario se pueden reemplazar la sanción pecuniaria con trabajo comunitario. Sí se han realizado, de hecho, algunas de las personas, no en los hechos de grafitear, sino en algunos de otros hechos donde también han infringido las normas, se están realizando también con trabajo comunitario. Que lo vemos positivo desde la parte más bien pro no sancionar pecuniariamente al bolsillo de quienes realicen estas faltas, y más bien el hecho de concientizar a quienes realizan este mal uso del servicio. Pero también decirles ya en el caso de las faltas muy, muy graves, están también vinculadas con temas que tienen que ser asociados con el Código Orgánico Integral Penal y que también serán sancionadas de acuerdo a ese rigor que marca la norma nacional. Importante lo que usted mencionaba, tenemos una cultura metro, tenemos una normativa, tenemos un reglamento de uso del Metro de Quito. Sin embargo, ya no tiene que ver con un tema de normativas o un tema de leyes, tiene que ver más con esta actitud de la ciudadanía frente al sistema más moderno del país, frente al Metro de Quito, que es el metro de la ciudad, el metro de los ciudadanos que hacen uso diariamente de este sistema para poder movilizarse de manera rápida y ágil en la ciudad. Así que, concejal, por favor, su llamado precisamente a la comunidad, a la ciudadanía, para que cuidemos todos el metro de la capital. Bueno, sí, ¿no? Ese llamado a toda la ciudadanía a incrementar la conciencia ciudadana.
creemos que ya tenemos una gran cantidad de personas, decirte con alegría, se han transportado y estamos muy cerca de llegar a los 40 millones de pasajeros que se han transportado desde que el metro está ya en operaciones para quiteñas y quiteños. Esto nos da mucha alegría. Y también, digamos, el permitir que esto siga avanzando, que el metro siga operando en óptimas condiciones, que se mantenga esta gran obra, es también es responsabilidad de todos. Y ante eso solamente lo vamos a lograr creando una mayor conciencia ciudadana de respeto hacia las obras, no solamente en este caso te digo al metro de Quito, ¿no? Creo que esta conciencia debería elevarse a la superficie, irradiarse por toda la ciudad, porque también tenemos algunos casos en los que elaboramos, por ejemplo, un sendero seguro y al siguiente día lo encontramos lastimosamente grafiteado. Inauguramos o repotenciamos las paradas en lo que tiene que ver con nuestros carriles exclusivos y al siguiente día ya lo tenemos vandalizado, ya lo tenemos grafiteado y creo que eso ya tiene que ser algo de regresar a esa quiteñidad, de tener ese orgullo de ciudad, de que podamos precautelar lo nuestro y cuidar como si fuera nuestra casa. Creo que eso es responsabilidad de todas y de todos, y ante eso van a tener todo el apoyo del Consejo Metropolitano, todo el apoyo de la administración, de nuestro alcalde Pavel Muñoz, pero también así seremos muy enfáticos y muy rígidos en que se cumplan las normas, y si tenemos que sancionar, pues lo vamos a hacer de manera ejemplificadora y seremos muy estrictos en justamente acatar esas sanciones. Muchísimas gracias al concejal Adrián Ibarra por esta valiosa información.